instalaciones aparentemente sencillas pero lujosas, elegantes pero sobre todo modernas. Aquí les muestro algunas decoraciones de pared que puedes hacerlas tú mismo si te inspiras. Por ejemplo, me encontré con este cuadro decorativo que está hecho de un papel tipo cartulina o papel grueso, no sé qué técnica sea, pero que está recortado en cuadrados y doblados como si fuera una caja sin terminar, y están pegados todos juntos. Algunos de estos recuadros tienen pintados flores o plantas por dentro, si te acercas puedes ver con más detalle, y dan este efecto tridimensional muy original en la decoración. Todo el cuadro está enmarcado en vidrio y esto le da un aspecto elegante y lujoso. Este otro cuadro pareciera que está pintado en acuarela con manchas de cloro. No es cierto, pero pues pudiéramos intentarlo, ¿no? De alguna manera. Estos son los típicos cuadros pintados en óleo, muy artísticos, y pues ahí se ven los brochazos. Aquí una decoración un tanto peculiar hecha con cuerdas delgadas pintadas con colores en degradado y cuelgan en una base de madera. Esto es un tríptico que parece hecho de puro yeso, ahí se ve el grosor. Igual está pintado con colores más oscuros en base y con detalles de ranuras para que resalte el color blanco del yeso y tengan simetría los tres cuadros y un aspecto abstracto. Y aquí vienen las decoraciones de madera. Un tríptico circular de madera. Otros tres objetos de madera. Estos sí se me harían un tanto más complicado de recrear porque no sé cómo se tuerce la madera para que se vea así. Bueno, pues tendría que investigar y ver videos. Otro objeto doblado de madera. Y estos se me hicieron interesantes porque es como papel reciclado, acomodado en espiral o algo así, en un marco dorado y frente de vidrio. Este es del mismo tipo de arte con papel reciclado en piezas una encima de otra que forman columnas y de igual manera está enmarcado en vidrio. Este otro cuadro me encantó y fue por lo que hice este video. Tiene hojitas de tela hechas artesanalmente con diferentes tonalidades. Si observan de cerca, es una tela tipo organza brillosa, algo similar, pero están acomodadas de manera estética como si volaran con el viento. Además que es un cuadro muy grande que le da buena vista al comedor y un toque de elegancia porque de nueva cuenta está enmarcado con vidrio. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y recuerden en conclusión, cuando hagan su decoración, enmárquenla con vidrio y verán la diferencia que hace y lo elegante que se ve. No olviden suscribirse, darle like y comentar el video. Nos vemos a la próxima. Gracias.